Saludos y bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Fuera de Enfoque. Eh, yo soy Rubén y soy fotógrafo profesional de Puerto Rico y te doy las gracias por estar escuchando este contenido que lo queremos hacer y que lo hacemos con mucho amor, eh, con la intención de que puedas aprender un poquito de las experiencias vividas de cada fotógrafo, eh, tanto de mías como de todas las personas que estamos entrevistando en el día, en todos estos días. Así que... Hoy tengo un invitado. Este invitado para mí es bien especial. Y sucede que este es, ya no es un invitado en particular, sino que es un amigo. He visto su crecimiento a lo largo de, de aproximadamente estos, creo, creo que llevamos tres, tres años de conocidos, si no me equivoco. Podemos, podemos verificar si eso está sucediendo a ese tiempo. Pero... Eh, quiero, quiero, quiero decirle que, que, que es un gran amigo eh, y nada, no, no, no voy a tomar más, no voy a hablar de más con ustedes, quiero invitar en esta ocasión a David Aguilar de Eagle Photography, que es la que hay, brother. Mi hermanazo, saludos, saludos, gracias por la invitación, de verdad que estoy súper honrado de estar aquí contigo, escucharte, compartir con toda esa audiencia preciosa, pues aquí estamos para servirle. Brother, gracias eh, por aceptar la invitación. Eh, de verdad que públicamente, bueno, ya, ya lo dije sin tú haber estado, pero, pero sabes que, que admiro mucho tu, tu esfuerzo, tu trabajo. Eh, eres de una persona que en esta industria que nosotros estamos es un poquito hostil. Yeah. Y, son, y, son, y son pocas las veces que tú puedes eh, llamar a un colega dentro de la industria amigo. Y yo creo que eso yo lo puedo decirle a ti, y eso, eso es digno de admirar. Así que te agradezco que te puedas llamar amigo, brother. Igualmente tú, igualmente tú sabes que es un amigo y también es de mi familia. Tú sabes, este, sí. desde, que te, desde que te conocí, de verdad que ese clic que hicimos, o sea, honestidad y transparencia tuya, de verdad que me marcó. Y de ahí para adelante, mostré una amistad espectacular. Qué bueno, <laughs> qué bueno, brother. Mira, este podcast va dedicado a estos fotógrafos que. Que yo, que yo creo que tú te, tú, te, tú te vas a sentir identificado porque son es este podcast va dirigido a estas personas que les gusta la fotografía, que son aficionados, pero en algún momento les gustaría vivir de la fotografía. Este, y yo sé que ese es parte, ese momento, en un momento dado fue tu sueño, sí. este, pero cuéntame, David Aguilar, antes de ser fotógrafo, ¿qué David Aguilar era? Pues mira, yo trabajaba eh, como asesor comercial eh, en la compañía, eh, bueno, voy a decirle el nombre, eh, Boring Kentine Alonso. Okay. Eh, esto no es para hacer publicidad, pero <laughs> ahí, ahí trabajaba yo en eh, mi trabajo rutinario de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este, okay. Así que tuve una experiencia muy bonita ahí también. Salí, gracias a Dios, muy bien también al momento de retirarme. Pero eso es lo que yo me encontraba antes de dedicarme full time a lo que era la fotografía. O, ¿Y qué, que, hacías, qué hacías ahí? Pues fíjate, este, más que nada atendía al cliente, este, uh -huh. le ayudaba a tratar de resolverle el, el problemita financiero que por ahí la gente puede tener. Okay, eh, okay. Y pues obviamente pues, ellos traían su carro, empeñaban el carro, yo les ayudaba con, con unos dos, tres chavitos. Okay. Y listo, la gente so, se va contenta por ahí. Tú te encargabas de, de, hacer, el, de hacer el trámite. El trámite, sí, le cerraba el contrato y le okay. el carro, el título, y todo está bien, pues entonces te, llevaste tu chavito para que y ir para adelante por ahí. David, este, yo, yo, yo sé que esa es la parte automática de, de lo antes de que era fotógrafo, pero eh, entiendo que tú eres panameño, ¿cierto? Sí, 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 tú has ido, tú has ido, tú has ido No he ido, obviamente <laughs> no he este, pero, pero esto la gente no lo sabe so, okay. es un panameño viviendo en Puerto Rico, eh, ¿para qué año más o menos tú viniste para acá? Y estoy, dando, estoy, estoy dándole para atrás al tiempo ah, pero no, ti. quiero mira. conocer esa parte de ti Dale, mira, yo llegué en el 2010 este, de pronto puedes decir, pero en serio que es panameño porque se me ha ido bastante el acento me he acostumbrado, bueno mi esposa es boricua así que yo, obviamente, sí. perdí mi acento con ella, aunque Ay, ella me no, lo, re no. lo restrega a veces. Mira, nene, pero recupera tu acento. Este, pero sí, desde el 2010 estoy aquí. De verdad que fue una aventura, una transición llegar acá. Y, y mira, interesante, eh, Rubén, que fue, tú, aquí, tú? fue aquí, en este país, en tu país hermoso, donde pude descubrir el potencial que había en mí como fotógrafo y me pude retirar mi trabajo para entonces. Y dedicarme de lleno a eso, pero vine de Panamá. tú sabes, este, no con la mentalidad, fíjate, de hacer fotografía, fue, fue con okay. otro tema, pero aquí lo descubrí. Ok, ok. ¿Cómo, cómo descubriste esa parte de, de que te gusta la fotografía? Pues mira, una vez me encontraba con mi esposa en la famosa playa de Levitán. Ok. <ríe> y <ríe> y para, ahí. Para, para, para aquellos que nos escuchan, <laughs> eh, Levitán <laughs> es un pueblo en Puerto Rico. Este, que, que obviamente es parte de la costa y tiene playa. Ajá. Exacto, esa playa. So, estaba yo con mi esposa y estábamos hablando de los sueños, estamos okay. hablando de, de todo ese potencial que tenemos como persona y que cada uno, pues Dios dotó, ¿verdad? Con capacidades y habilidades. Este, y estábamos de que, conchale, pero ¿qué te gusta a ti? Y entonces mi esposa me dice, David, yo creo que a ti te gusta mucho hacer fotos con el teléfono. Vives más haciendo fotos con el teléfono que escribiendo okay. mensajes. Y ahí okay. entonces yo dije, oye, ¿sabes qué? Es verdad. Me dice, pues comprate una camarita, te vas por ahí y haces tus tu fotitos, o te gusta. Y así sí, hermano. Me acuerdo que compré una cámara súper básica y como okay. hacerse fotitos por ahí practicando y regalando fotos porque me encantaba. ¿A qué, que, ¿a, qué tipo de, ¿A qué tipo de clientes tú le regalabas fo fotos? ¿O a qué tipo de personas? Pues mira, yo comencé, me acuerdo, fue con unas modelos que conocía ya, unas okay. modelos que eran amigos, amigas, perdón, eh, y comencé a hacerle fotos así, o sea, vámonos para el parque Luis Muñoz Rivera, me acuerdo. ahí fueron, <laughs> ahí fueron mis primeras fotos, y, espera, espera. y entonces, eh, dos, tres fotos, y después parejas que conocía también, y le hacía los stories, cuestiones, y de verdad que fue una experiencia increíble cuando comencé, porque no sabía que podía hacerlo, ¿sabes? No sabía que podía hacerlo que espectacular, porque te, compra, te compraste una cámara eh, y vamos a romperla. A, a, yo digo, a, bueno, nosotros decimos a cometer fouls, este a, a tener muchos errores, porque uno nunca na, nace sabiendo. Uh -huh. este, ¿cómo, te, ¿Cómo te comenzaste a educar en este, en este campo mientras, verdad, eh, hacías lo que te apasionaba, eh, con, con amistades y toda la cosa? Fíjate, cuando comencé a hacer este, estas fotografías, ¿verdad? Este, que estaba súper, súper, súper en cero, sin conocimiento. Simplemente yo ponía esa cámara en automático. <laughs> en automático. Eso y es simple. válido, eso es válido. Seguro, seguro. Frega, frega. Este, <laughs> la, la puse en automático y por ahí va abajo, ¿sabes? Le daba. Este, más sin embargo, sentí que era necesario porque cada vez me fui como que introduciendo más en este mundo de, claro. fotogra de fotografía. Yo dije, ok, tengo que educarme. Tengo que aprender. Y ahí entonces, pues cogí este, unos cursitos básicos eh, que daban en Santurce. Este, okay. Me agarré mis buenos cursos ahí con ellos y, y aprendí, aprendí parte de técnicas, no todas. Eh, ¿En básicos. Santurce, en, en alguna institución o me algún fotógrafo? Sí, no, me acuerdo que fue de fotografía 101. Fotografía okay. 101. Y fíjate, fue un, un tallercito bien chévere, como de dos meses, que va todos los sábados a practicar. Este, bueno. Y aprendí lo básico, ¿sabes? Este, y con eso, como que fui, fui adentrándome poquito a poquito, pero estaba súper en pañales, ¿tú ¿sabes? Claro. Este, pero después llegó, llegó ese momento en, en donde me interesé por, por la industria como de boda, ¿ves? Y yo dije, wow, eso, eso es lindo, eso es hermoso. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? que, ¿Verdad? Te conozco y sé que eres fotógrafo mayormente de, de eventos de bodas. Pero, ¿qué viste en la fotografía de bodas que, que dice, aquí hay algo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué viste? Punto. Mira, honestamente, esos, esos momentos que, que no vuelven a suceder. O sea, okay. esos momen momentos tan mágicos, tan, tan, tan reales. Eh, ver la emoción de una novia, ver la emoción de un novio, ¿sabes? No es algo ficticio, no es algo que se está cuadrando, okay. se está actuando, algo tan real y que tú puedas tener el privilegio de estar ahí para hacerle recordar a ellos eh, todas las veces que ellos quieran a, a medida que van viendo la foto, es su día, eso tiene es precio. Entonces, como que. Eso, eso se escucha súper lindo. Súper lindo, mano, y de verdad que me identifiqué tanto. Pero tú sabes cuando cuando yo hice ese clic o, o, o se afirmó ese clip, Rubén. Cuéntame. Cuando, yo no sé si tú te acuerdas de esto, cuando yo fui a una, a una feria de bodas en Plaza Las Américas y yo vi tu trabajo. No te... Espérate, espérate. Cuando viste mi trabajo. Yo no te conocía. O sea, yo no te... De, de, hecho, de hecho, antes de conocerte, yo conocía a, a otra fotógrafa que si lo puedo hacer aquí públicamente. Claro, claro. Porque, y es amiga, ya yo la he entrevistado anteriormente. Porque de verdad que fue una de las primeras personas que me ayudó y de hecho hasta me llevó a sus bodas para yo poder aprender que queren fotografía. Este, fueron las primeras y cuando yo vi su trabajo me impactó o sea, de una manera espectacular y actualmente es una persona que yo, yo estimo mucho queremos mucho aquí en casa que es una gran amiga y su trabajo me encanta so, este, pero cuando yo me acuerdo que yo fui a Plaza de las Américas a esa a esa feria de, de novias y yo, y yo no estaba fotógrafo full time yo estaba Ajá. en mi trabajo yo me acuerdo que fui con mi esposa y yo pasé por tu booth y, y yo vi tu trabajo y yo dije wow, wow, qué espectacular pero cuando yo te conocí a ti que yo creo que fue ahí que nos conocimos. Yo te iba a preguntar cuándo fue que nosotros nos conocimos y yo no me acuerdo. Sí, claro, fue ahí, fue ahí y, y yo te hice dos, tres preguntas de verdad que no me acuerdo, este, pero tú me diste uno de los consejos más poderosos que activó esa decisión de irme full time a mi negocio. ¿Cuál yo fue? Sé. Yo me acuerdo que yo te pregunté Rubén qué tú hiciste para dedicarte a esto porque yo veo tu trabajo y se nota que te encanta, que te apasiona. Entonces, que vaya de güey, ¿sabes? Uno va el trabajo de alguien, sabe que la pasión, eso, eso tiene, que, tiene que ser de ahí. Claro. Y yo dije, Díaz, este, ¿cómo tú hiciste? Y tú me diste una respuesta contundente, me dijiste fe. Sí. <laughs> y me ya. Lánzate, ¿sabes? Lánzate, porque si, hasta, que, hasta que tú no, no lo hagas, claro. no, no vas a descubrir todo eso que tienes ahí. Y yo recuerdo que de ese punto de adelante dimos eh, ese, ese giro total de, ok, vamos para el agua. Y ahí comenzó como quien dice nuestra carrera. Mira, qué interesante que hay, hay dos puntos que, que, que quiero to tocar en lo que tú acabas de decir. Y es que en la parte de, 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 lo, de lo más cerca que hablamos es que el tú decir fe es, es bien impresionante porque... Mucha gente que nos está escuchando, ya sea fotógrafo o quiera emprender en cualquier parte, yo, esto yo siempre le he dicho: eh, sí, sí es bueno que, que tú estudies, sí es bueno que tú, que tú te capacites, pero nunca vas a saber cuándo puedes vivir de algo hasta que no te lanzas, brother. Claro. Y entonces, esa parte yo, yo la recalco mucho en. En, en todo porque oye es, es bueno tener, tener nuestros trabajos fijos de 40 horas de, de, de 40 horas tener un, un sueldo fijo eso es bueno claro. hay hay gente que le gusta ese tipo de trabajo claro claro listo y, y go forward para eso mm. pero cuando tú te lanzas a hacer algo que tú te que a ti te gusta o, o, te, o te gusta hacer y, y tienes miedo a hacerlo eh mano, las expectativas es, mete mano y, y vamos a trabajar con eso. Sí, vamos yo, a trabajar con eso. Yo recuerdo que cuando tú más hablaste de eso, yo, yo, yo voy a mi esposa y le dije, este es nuestro tiempo, o sea, este es nuestro tiempo de hacerlo. Eh, fuimos a casa, llevamos bien pompeados y al día siguiente Sofía fue, acá, está De hecho, no vas a, nadie va a saber todo eso que está ahí por dentro, toda esa grandeza, hasta que sí. tú no des el paso. ¿sabes? claro miedo siempre van a haber eh, de hecho yo metí las patas un montón de veces no. y, y tú estás testigo porque mucha, muchas veces yo te llamé hey, Ruiz, mira me pasó esto que el otro, claro, tú, claro. Siempre tú siempre has estado ahí baqueando, siempre has estado ahí mentoreando y que, y, pero ese, ese día ese día fue contundente y decisivo para nuestra vida y tú eres testigo claro. porque, porque yo trabajaba ¿Sabes? Normalmente de 8 a 5, y ahora tú sabes que yo vivo de esto. Mira, yo siento, yo siento, eh, yo me siento tan responsable de, de esa decisión <laughs> que tomaste, eh, porque yo creo que, esa, yo creo que tú pasaste más de una vez a la, a la feria. Sí, seguro, este, seguro. Yo creo que tú pasaste como una, dos, dos veces. No, yo, dos yo, veces yo, nos yo... encontramos, y, y yo decía, y yo lo que, yo todo se lo, se lo recomiendo a todo el mundo. Tú quieres vivir de esto, lánzate. Yeah. Aquí hay trabajo para todo el mundo Seguro. y no me canso de decirlo sí, hay, sí. en todos los podcasts. Yo creo que lo he dicho en todos los que, en todas las en todas las entrevistas que he hecho. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo y, y, y no mirar atrás. Sí, La sí. cuestión es lanzarse. Hay trabajo para todo el mundo. Hay, hay mira, gente que le va a gustar tu trabajo y hay gente que no, y tú trabajas con los que quieren, tra los que quieren tu trabajo, ya está. Mira, y lo, y, lo bueno es, y lo bueno, Rubén, es reconocer de que, la que lo, de los que ya estaban, que han tenido. Oye, porque aquí en esta industria hay gente que tiene años con mucha experiencia y claro. bárbaros, bárbaros. Lo bueno es que tú tengas un corazón tan humilde y enseñable, porque si tú quieres entrar, sea cual sea la profesión, uh -huh. si a ti te dan un tip, si te dan un consejo. En el cual en esa área tú eres inexperto, mira, si tú tienes la humildad, tú vas a aprender y vas a crecer rápido. Porque, por lo menos en fotografía, a mí me ha pasado de que yo he aprendido en la carrera. O sea, uh -huh. hay cosas que sí yo me meto a estudiar y busco información y, o pregunto con, con fotógrafos que yo sé que están a un nivel superior y, y pues me gusta aprender. Pero en la carrera yo aprendo muchas cosas. ve claro. Y entonces, eh, por eso que para mí fue contundente ese día, cuando te conocimos ahí, eh. Y me di la vuelta varias veces, tienes razón, me di la vuelta varias veces en la feria porque yo estaba así con las bajas para afuera viendo los trabajos y yo dije, guau, wow, esto, es, esto es espectacular, me encanta claro. esta industria. Y, y, y nunca vi, nunca vi que, pues, no tenía experiencia, no era novato. Yo, el sueño que yo tenía de ser parte de esto, de darle con todo a mi sueño, era más fuerte del hecho de pensar de que, ah, pues, es que no tengo la experiencia y yo cómo voy a hacer esto, mira estos trabajos espectaculares. Pero es como te dije hace un rato: lo bueno es que hay gente que, aunque esté más adelantada que tú, si tienes la humildad, tú puedes aprender y puedes llegar a esos niveles. Mira, y yo creo, este, y, y qué bueno que dices esto, porque cuando me, me hace recordar lo que quería, el segundo punto que quería decir ahorita, y es que qué brutal es tú reconocer que tú no lo sabes todo mm. y. Y, y, pre, y puedes preguntar. Claro. Es claro. válido preguntarle a un fotógrafo. Entonces, es que queremos en ocasiones como que decir, ah, yo lo sé todo, a mí no me tienen que preguntar nada. Claro, claro. Y, y tú sabes que yo contigo, eh, eh, contigo y con y como con tres, tres, cuatro fotógrafos más, yo soy un libro abierto. Lo sé. Okay. Eh, tú, me, tú tienes la oportunidad de llamarme y decirme, mira Rubén, me está pasando esto y esto y esto. ¿Sabes de eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo trabajar? Eh, y yo y yo en confianza lo, lo, te aclaro la duda si puedo hacerlo. Eh, hay gente que, que, que tiene en su cabeza que sí, el conocimiento es poder y el conocimiento eh, en muchas ocasiones es dinero, uh -huh. Pero yo, yo tengo la mentalidad de todo ese conocimiento. A mí me encanta, a mí me encanta ver tu trabajo y decir, yo sé que él está ahí en cierta medida, es porque yo he podido brindar un poquito. Seguro. ¿Me entiendes? Seguro, seguro. Y eso para mí es tan gratificante. Y yo, y, y, y reitero, únete, eh, no me reitero, aparte, únete de fotógrafos. Sí. Yeah que te añadan a tu vida. Claro, hay claro. Mira, este proyecto, ¿verdad? Se está haciendo con el, am con, con el mejor amor, eh, se está haciendo con, ¿verdad? Con, con el, ma con el ma mayor cariño. Y, y yo lo hago para tener conversaciones con, con gente que le apasiona lo que hace. Y, y hay gente que me ha dicho que no. <laughs> este, este es, el, este es el, des el descargue. Sí, sí, sí. No, pero... Y yo no lo digo a mal. Claro, claro. No, Pero yo, yo tú, sí. tú, tú crees que eso me va a detener el sueño a mí. No, no el no. contrario. Va a haber otro que me va a decir que sí. Y claro, con ese, claro, y con claro. ese estamos. Y soy testigo de lo, de lo que acabas de decir. Doy testimonio y soy de eso porque hay, hay muchas veces que yo te he llamado ¿eh? y le digo, mira, me pasó esto, que tú crees claro. que, que puede haber sido, y, y tú me has dado respuesta, me has ayudado, ta, ta, ta ¿sabe? que yo creo que, que es importante que todas esas personas que están por, por lanzarse a emprender, ya sea en fotografía o en otra área. Eh, tener en cuenta de que nunca se deja aprender, nunca se deja de aprender. Y tú ganas más preguntando que quedarte callado y, y asumiendo que lo sabes. ¿Sabes? Uh -huh. Cuando tú entiendes que nunca se deja de aprender, siempre entonces va a ser una oportunidad para tú seguir creciendo. Es más, ¿tú crees, tú crees saberlo todo y el día que te suceda algo que desconoces es pérdida de dinero para tu negocio. También, por no preguntar. Por no preguntar. Bueno, porque creíste porque saberlo todo. Exacto. Yo, yo creo que esta, esta parte de la conversión es súper valiosa. Esto es oro no, molido, tú. brother. Esto, esto está bueno. No, brother. Es bueno. que... Rubén, Ajá, dime. ¿qué pasa? Que, que, lo que pasa es que eh, yo no sé cómo la gente pueda ver lo que hace. ¿ves? Por lo menos yo veo fotografía como un estilo de vida ya. ¿sabes? Es mi estilo de vida, es mi sueño, es mi carrera. Eh, yo sé que en un futuro pues me tengo que retirar ya sé, ya son por factores de, de edad qué sé yo Mind y aún así aún así yo sé que cuando tenga pelo bien blanco así bien chévere los cachetes y abajo, yo sé que va a estar haciendo fotitos por ahí claro, a los paisajes porque ya cuando es algo cuando tienes una pasión tú no tienes límites Entonces... ¿Cómo, cómo tú te ves cómo tú te ves perdón pero cómo tú te ves en sabes a tus 50, 60 años tú te sigues viendo tirando fotos <laughs> A largo bueno. plazo, a largo plazo. Buena, no el... Buena pregunta. O... Ajá, dime. ¿Te puedo responder alguna pregunta? Dime, dime. ¿Cómo te ves tú? <laughs> bueno, desde ahora... <laughs> yo creo que yo te he hablado de esto, pero yo me estoy preparando desde ya Dios para quizás quizá en, en... ¿Verdad? En 15, 20 años. De hecho, eso es demasiado. Como en 15 años, yo estar... Haciendo algo relacionado a la fotografía o en video, claro. este, pero que no, que no requiera tanto de, de mi servicio dentro de una boda porque las bodas son súper agotadoras. Sí, ya, ya el cuerpo pues no, no va a ser lo mismo, pero yo yo creo que más o menos voy por ahí porque de hecho yo lo he pensado, lo he estado pensando, Ajá. yo sé que va a llegar un momento en que ya tal vez el cuerpo no se puede agachar como uno lo hace ahora, ¿ves? ¿eh? Claro. Y, sabes que, y sabes que las bodas es algo uh, demandante en todo el sentido de la palabra. Uh -huh. este Pero sí, sí me sigo viendo de alguna manera, ya sea, oye, aquí entre nosotros, algo uh -huh. que he hablado con, con él y ahora el público lo va a saber. Como me encanta mucho lo que son la, la industria de bodas y eso, le dije a él: bueno, en un futuro podemos transicionar a coordinación. este... Cosa de poder estar envuelto en, en bodas y eso. y Pero ya hablando más de fotografía, pues eh, de pronto puede enseñarle a alguien, ¿verdad? Lo que por lo menos yo he podido aprender en todos estos años. Sí, de, definitivo, definitivo. Yo, yo creo que eso es súper importante cómo nos vamos a ver en a largo plazo, ¿verdad? La y con este proceso, para aquel que todavía esté, aquel que escuche este podcast más adelante, este, ahora mismo estamos viviendo con el COVID. Y reestructurando porque ahora esto es una nueva esta es una nueva manera de vivir sí. ¿sabes? el que diga ah, el mes que viene esto se va a acabar la realidad es que el caso es que no. no tenemos que aprender a vivir con esto y, y es un nuevo estilo de vida y tenemos que reinventarnos en este en, hasta cierto punto claro. este te pregunto yo sé que has tenido eh, ciertos momentos retantes eh, dentro de la, dentro de tu negocio. Recuerdas uno que, que te ha marcado y cómo lo pudiste superar. Sí, ese ese día estaba en una ceremonia, no era nada formal, no era nada formal. Recuerdo que eh, siempre me no sé qué me habías dado todo el consejo de uh -huh. siempre tratar de tener un equipo a cop y eso fue hace ya un tiempo, hace mucho. Eh, una segunda cámara. Así, sí eso es eso es indispensable este pero esta fue una experiencia que me sucedió hace mucho tiempo y recuerdo que terminándose ya la ceremonia porque era hasta la ceremonia no había recepción ni nada uh -huh. se me tranca la cámara se me tranca la cámara y a mí, y yo soy de las personas que me gusta capturar todo yo soy bien exigente conmigo mismo con mi trabajo claro. trato trato de cada día ir perfeccionando ir trabajándolo este, y ese día se me trancó a la cámara, y eso fue como que se acabó el mundo para mí, tú sabes. O sea, era una cosa que no sabía ni cómo hacer. Y creo que mi asistente me marcó tu teléfono y eso. Y mira, Rubín, yo creo que tú me, tú me dijiste, ¿dónde tú estás? Porque yo sabía claro. que si tú estabas cerca, tú ibas a resolverme con una cámara. <laughs> y yo me acuerdo de eso. Y, pero justamente en ese momento, eh, los novios, como que a, a, dijeron a la gente, mira, vamos a comer ahora y listo. Y como que me salvé a milagro, mano. Y de ahí no hubo más fotos porque era hasta ese momento. ¿eh? Pero yo dije, oh Dios mío, y fíjate, de, de eso uno aprende. Por eso sea, te digo, uno no es claro, no aprender. Claro. Claro. Y, esa, y esa fue una experiencia tan terrible. Yo dije, más nunca, tú sabes, nunca me voy así, tú sabes. <laughs> un, se, un segundo. Nosotros trabajamos con tecnología este, y la realidad de caso es que siempre debemos de andar con, con un bateador emergente. <laughs> totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, definitivamente mira a mí me a mí me ha pasado con con tarjetas de memoria con <laughs> sabes se te quedan o se te pierden y o no recuerdas dónde, dónde las colocaste eh, en este podcast hay una entrevista que hice con Maydelin con Maydelin Inés, y ella el trabajo de ella es bien bien cuando, como ella trabaja para grabar sus cosas y estoy yo mira así anotando ah wow yo ella ella hace la, la preparación y la ceremonia en una tarjeta y la recepción en otra tarjeta, aunque Muy no bien. se llenen. Muy bien. Y eso Muy está bien. genial porque aseguras asegura el 50% de tu trabajo. Claro. Y yo dije, esto está espectacular. Eso está súper. Esto Muy está bueno. espectacular. Eh, cuando estaba en la, en la universidad, me decían, hagan, yo era para ese tiempo diseñado el gráfico, so, hagan backup de sus trabajos. Uh -huh. Hagan backup y de ese backup hagan un backup, porque uh -huh. trabajamos con tecnología, las memorias externas se pueden caer, se rompen, te quedaste sin tu trabajo ahí adentro. Seguro, seguro. Y, y, es, y yo desde ahí, tal, eh, memoria externa, memoria externa que tiene su backup en una nube. Ese trabajo siempre va a estar. Uno nunca sí. sabe, uno nunca sí. sabe. Así es. Sí, es lo mejor. Por lo menos yo, yo en mi caso, pues. Llego de una boda y lo primero que hago es, bueno, después de saludar a mi familia y todo eso, ah. es agarrar esa tarjeta y meterla, <laughs> vaciarla a la memoria externa en su respectivo folder y ya está, paz y salvo con esa foto. Porque oye, es verdad, a veces uno también anda con mil cosas en la cabeza y agarra esa misma tarjeta y como tiene espacio la usa y, y si sí se te borra. ¿no? Claro, sabes, es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Pero lo bueno, Rubén, es que durante la marcha uno va aprendiendo, aprendiendo tantas cosas y si uno se deja guiar por lo que saben escuchar experiencia mira qué bueno que dios nos dio dos oídos porque podemos escuchar mejor <laughs> por uno escuchamos y por otro reafirmamos tú sabes porque a veces la gente no quiere verdad lo quiere aprender y, y, y eso ahí te puede costar mucho mucho tiempo dinero muchas cosas claro malos ratos malos ratos malos ratos y después decepcionar de ti mismo entras en depresión y todas esas cuestiones entonces creo que estamos para ganar tiempo para a pesar de, de, de este tiempo de pandemia dar lo mejor de nosotros seguir echando hacia adelante eh, así que pues siempre es bueno seguir aprendiendo en, en, todo, en todo me encanta eh, David eh, ¿qué, ¿qué haces para mercadear tu trabajo? mira eh, utilizo mucho las redes sociales eh, pero fíjate eh, estamos llegando a un punto en que estamos teniendo muchos referidos muchos referidos este porque, mira, otra de las cositas que he podido aprender es que eh, estos eventos y todo lo que hacemos uh -huh. deben, deben, deben significar una experiencia también para uno mismo. Porque uno vale un servicio a una persona y está bien el tema profesional, el tema técnico, tú sabes, todo eso está perfecto porque pase, uh -huh. te contratan, uh -huh. pero esa, esa esencia tuya, ese humanismo tuyo, tiene que también estar ahí involucrado este y para mí pues ha sido eh, ha sido una experiencia bien bien, bien espectacular eh, esta carrera so, te puedo decir que eso <laughs> so, la parte de los referidos son son son, la, son aquellas este, la, la, la mejor manera de, de mercadearte yo creo sí y, y por, por, por eso por uno ir a disfrutar ¿eh? involucrarse en esa experiencia eh, la gente le gusta tu personalidad que qué tú, tú sientes que tú haces este, de, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué sientes que te distingue a ti dentro de la, dentro de tu trabajo? <laughs> Mira, yo creo que, que la alegría, man, la alegría eh, cuando yo llevo, de hecho cuando llego a una preparación Tú sabes que por lo general la gente está un poco nerviosa y la cuestión, y a veces hay musiquita, y cuestiones. Cuando yo llego, digo, bueno, comenzamos el party, vamos, <laughs> vamos, vamos, a, vamos a disfrutar aquí. Entonces, pues eso rompe hielo, eso rompe cualquier cosa, tensión que pueda haber en el ambiente. Y yo siempre se lo digo a los novios un día antes: estamos listos para disfrutar tu evento, para hacer tu evento una experiencia para toda la vida, vamos a estar con ustedes disfrutando. Yo voy a hacer mi trabajo desde el punto técnico de todo lo que tengo que hacer, pero yo voy a disfrutar con ustedes porque, hello, la, la paso de, de, de show con ellos, pero así mismo me quedan mi foto. ¿eh? Entonces, yo claro. eh, creo que esa alegría, esa pasión se entrega cuando, desde que llego al lugar de preparación hasta que se acabe. Eh, me pasó en, en, en una boda que pues había mucha tensión en el cuarto. Y yo no, vamos, <coughs> vamos, vamos a poner música aquí, entonces agarra la novia, mira, vamos a hacer esto, lo otro, la, la, la". Y la, novia, la novia estaba mira, very happy. Así que este, yo creo que es la alegría, esa pasión. Yo, yo creo, ¿verdad? A Añadiendo lo que tú dices, eh, tú también en muchas ocasiones tú te llevas a tu esposa. Sí, eh, sí. Y yo creo que esa parte femenina dentro de tus servicios eh, ayuda a, a también a romper el hielo, este, porque sí. quizás esa parte de la preparación. Si quizás haces, no haces una sesión previa como los love stories, este, esa, esa primera parte ahí. Ay, yo soy el hombre, tengo que, que enseñarte o, o te estás preparando, te estás vistiendo. Mm. Y tu esposa tiene una personalidad bien particular, y es, es una chulería, Eli. Este, sí. Y ella, te, ella ayuda a eso, y esa parte femenina, yo la admiro mucho. En mi, en mi caso, pues, pues, pues mi esposa maquilla y peina. So, ya <laughs> está de mano calentando motores. Claro, en la claro. claro, claro sí. y, yo, y yo digo que, que, que mi esposa es como que yo, pero mujer. So... No, mira, este, el, el tema de, de, de mi asistente que cuando pues mi esposa no puede ir, yo me llevo a, a otra amiga de nosotros, uh -huh. eh, una amiga en común y de mucha confianza. Eh, lo bueno es que eso que tú acabas de decir fue espectacular porque lo bueno es que eh, esa parte, de, por ejemplo, las damas a veces están embatidas. Y, y algunas pues son bien cohibidas y eso, claro. en verdad yo les digo yo les doy el tip de cómo acomodarse pero no es que me voy a ahí viendo hasta que se acomoden o sea, yo trato de, de, a, a, de darle un poquito de privacidad también para que no Muy se me mal, claro. este, pero cuando está ella, mi asistente o mi esposa, pues ellas las acomodan ¿ve? y se sienten más, más seguras más tranquilas y cuando yo volteo ya están listas y vamos este, de igual forma la, la novia también, aunque hay novias que eh, no le interesa, hay novias que son bien open okay man y listo, y saben tu profesionalismo y tu ética, son que se sienten en confianza. Te pregunto, ¿tienes alguna algún reto que quieras hacer como foto? Por ejemplo, este ¿te ves? No lo quiero decir de, de a largo plazo, pero ¿te gustaría... Yo sé que amas la, la fotografía de boda, pero ¿qué otro estilo de fotografía te gusta mucho? Mira, hay algo que a mí me gusta mucho, aparte de la foto, y es el boxeo. El boxeo. Este, es que eh, sí, bueno. no... ¡Ay, no, soy... qué no. la... news! Sí, mano, pregúntale a Eli, a veces cuando no, no hay peleas en vivo, yo estoy peleando, viendo peleas viejas. Estoy ahí metido, pregunta a Eli, o sea, yo soy full, me encanta el boxeo. Yo, no. de, de verdad que si no hubiera sido fotógrafo, me hubiera metido a boxear. Este, bueno. Mira, pues... Me ha gustado alguna vez estar ahí, tú sabes, cerca del ringside, fo haciendo fotos, eso. Ah, porque yo he visto fotos de cuando, tú sabes. Fotografía deportiva. Deportiva, pero de boxeo, porque eso es lo que a mí me gusta. ¡Qué genial! Ah, eso, eso para mí es espectacular, la verdad que sí. Ven acá, y fuera de No, ¿no te has movido en, a, a, a tocar puertas en esa área? Mira, no lo he hecho, no lo he hecho. Porque, brother, Literalmente es la primera vez que, como que yo escucho esto, y, y, y de seguro hay un nicho ahí. Sí, seguro, seguro este tal vez no está bien marcado ese tipo de trabajo ahí, y, o tal vez sí, pero honestamente, como no, no me he dado la tarea de investigar, eh, pero fíjate, fue una alternativa aparte de la real, real. En serio, me encanta la idea. Tú te eh, imaginas que, que me digan, mira, este me contraten y vamos a una pelea grande en Las Vegas. Yo te llamo, papá. Ni tú asistente y te ves ahí. Hey, me Uy, voy de no. una, papá. Te meto ahí, te meto ahí, madre. Y vamos a ver la pelea por ahí mismo. Oye, qué, qué genial. So, te gustaría eh, la, foto, la fotografía deportiva, pero en el caso de lo, del boxeo. Del boxeo, sí, man, me encanta, me encanta el boxeo. Me, me, me fascinaría que pudieras trabajar esa área, porque de ver, si, es más, Después de que se acabe el podcast, yo tengo, yo hice una pareja de un muchacho que es boxeador. Uh, wow. Así que podemos hablar de eso más adelante. Y, wow. y, y es, fan, es fanático de, de, del podcast y de seguro también puede que esté viendo esto. Así que vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué Dale. hacemos. de pronto, de aquí a un tiempo, en, en, en otra ocasión que esté aquí que en Fuera de Enfoque, este, te puedo decir, mira. Le metí a la fotografía deportiva de boxeo. No, no. Este, eh, definitivamente <laughs> tiene que haber una segunda parte si pasa eso. Seguro, oh, seguro. Ah. Ah, ¿y, ¿Y de dónde nació? Aquí, aquí, aquí. Fuera de enfoque. Definitivamente. <laughs> me siento. Era. <laughs> pechón, pechón, pechón. <laughs> Mira, este, ya estamos terminando, David, pero me gustaría antes que terminar. Eh, el último consejo que para quién es la persona que le gustaría vivir de la fotografía o del video. ¿qué, ¿Qué consejo tú le das? ¿Qué consejo tú le das? Mira, lo primero que te voy a decir es empieza. Empieza con lo que tengas y si no lo tienes trata de adquirir y empieza. Lo segundo es identifica a una persona que pueda ser tu mentor o que tú puedas tener la confianza de de poder aprender de esa persona. Tienes que identificarla porque hay muchos pero no todos pueden ser eh, tu voz. Tienes que identificar una voz, una voz. Para que puedas aprender de esa voz y obviamente, no solamente identificar por el, su trabajo, sino por su persona. Pero recuerda que si haces clic con su persona, su trabajo, pues ya también lo vas a tener. Vas a capturar esa esencia. Así que comienza, eh, identifica a un mentor y nunca deje de aprender. Qué espectacular. Eh, David. Gracias por, por estar un ratito aquí conmigo. La he pasado de maravilla. Te veo haciendo fotos de, de boxeo. Definitivamente hay que hacer algo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. De verdad que sí, este, este espacio es tuyo. Cualquier cosa que necesite, estamos a las órdenes. Esto fue otro episodio de más de Fora Enfoque. Nos vemos en la próxima. ¡Check it out! Dale suave por ahí.